El huerto ruano es un edificio de carácter palaciego que fue mandado a erigir en la segunda mitad del siglo XIX por Raimundo Ruano Blázquez, un acaudalado hombre de negocios. El lugar en que levantó la vivienda era entonces la Alameda de Espartero, un agradable paseo arbolado que estaba destinado a convertirse en zona de expansión de la ciudad. Al parecer, el autor del proyecto fue el lorquino Arturo Navarro Alcaraz, discípulo del arquitecto y escultor Arturo Mélida. Acabado en 1880, el noble edificio fue durante un lustro la novedad arquitectónica más importante de toda la provincia, influyendo por sus detalles arquitectónicos y el empleo de materiales en otras construcciones locales. La vivienda tiene planta cuadrada de generosas proporciones y amplio jardín anterior, y en la parte trasera disponía de un huerto extenso. Este edificio es buena muestra de mansión burguesa, una arquitectura sobresaliente que venía a poner de relieve la alta distinción social de sus moradores. Su estilo responde a un eclecticismo muy acorde con la línea general europea de esta época de la Restauración, con un sabor netamente clasicista en la distribución coherente y armónica de su fachada. El edificio, por lo demás, revela influencias de una arquitectura foránea de la que se hizo eco su propietario en el tiempo en que estuvo viviendo en el norte de Europa, claramente alejada de la tradición constructiva local. El amplio solar estaba delimitado por una verja de hierro y la cancela de acceso se enmarca por dos pilares de cantería que originariamente soportaban las esculturas de la industria y la agricultura. El jardín, planificado como espacio lúdico y social, poseía en su centro un pequeño estanque coronado por una escultura en piedra que representaba a un niño jugando con una oca, obra del tallista lorquino Juan Dimas Morales. La equilibrada fachada principal, flanqueada por dos torres octogonales, va coronada por frontón curvo en el que se inserta la imagen de Mercurio, dios del comercio, clara alusión a la actividad a la que se dedicaba su propietario. La planta baja está realizada con sillares de piedra, mientras el piso superior es de mampostería, con enfoscado que simula hileras de ladrillo. Por puertas y balcones, al igual que por recuadros y el friso superior, se distribuye una decoración a base de grutescos, mascarones, palmetas, roleos y otros estilizados motivos vegetales, ornamentación muy del gusto de este momento que observamos en otras viviendas lorquinas. Los vanos exhiben recercados de piedra y el cuerpo central de la fachada presenta en alternancia frontones curvos y triangulares de neta filiación clásica. En el interior hallamos un vestíbulo amplio y una escalera de tipo imperial, sobria pero no exenta de elegancia, con barandal de bronce y unos peculiares balaustres de cristal. Aquí destacan sobremanera las notabilísimas pinturas que aparecen en los techos del vestíbulo y hueco de la escalera, realizadas en 1898 por Manuel Usel de Guimbarda. Se trata de 8 lienzos que representan las alegorías de las bellas artes, arquitectura, escultura, pintura y música, y las estaciones del año. Óleos de los más interesantes en pintura decorativa de este afamado artista. Thank you.
En la planta se encuentra un salón de estilo neonazarita con abundancia de elementos cerámicos y decoración imitando estuco inspirado en las yeserías de la Alhambra. También el pavimento, de tipo cerámico, corresponde, así como la azulejería del zócalo, a este estilo muy de moda en la época de su construcción, trasladándonos a un pasado evocador tan afín al gusto romántico. Por el año 1903 se estableció en el Palacio Ruano la nueva sucursal del Banco de Cartagena. En 1917, el edificio es vendido a don Simón Mellado Benítez, quien fuera alcalde de Lorca de grata memoria, y tiempo después pasó a ser propiedad de la familia Cachán. En evidente estado de abandono, en los años 80 se iniciaron diligencias para su preservación, y finalmente, en 1993, fue declarado bien de interés cultural, siendo adquirido entonces por el Ayuntamiento. En esas fechas se realizaron importantes obras de rehabilitación arquitectónica y restauración de sus pinturas que le han devuelto su esplendor. El edificio acoge actualmente exposiciones y actividades de carácter cultural.